Jesús, en ti confío. Un abrazo fraterno en el amor del Padre Dios para toda la querida familia espiritual, para todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, hermanos que se acercan a este espacio de En ti confío TV, para que vivamos esta jornada donde tenemos los ojos muy especialmente puestos en los niños, en los no nacidos, en los niños por nacer. Es un día muy especial, el día en el que recordamos el martirio de tantos inocentes, de tantos niños, y queremos estar aquí tributándoles también nuestro homenaje, nuestra cercanía, nuestra oración, porque sabemos que el testimonio vivo de todos ellos hoy en día está más presente que nunca en medio de una sociedad que descarta a la niñez. Así que bienvenidos todos. Les saluda Miguel Fernández y Angelis Sierra. Estamos precisamente transmitiendo para todos ustedes desde la Casa de la Misericordia San Juan Bosco, en la ciudad de Chía, Cundinamarca, Colombia. Nos sentimos muy felices de poder vivir este espacio de bendición, de reparación, de oración, de meditación, en favor de la vida de nuestros niños, en favor de tantos vientres heridos que sabemos al contacto con Cristo, al contacto con nuestra Madre María, pueden sanar. Queremos acercar al corazón del Señor tantas paternidades heridas que se encuentran precisamente en medio de nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, que sabemos por la gracia de Jesús pueden ser sanadas por la misericordia de Dios. Así que junto a Ángeli queremos vivir este momento de compartir con todos ustedes. Ángeli, ¿cómo te encuentras? Bendecida por el Señor y mamita María Miguel, es un, como dijiste, es de gran alegría estar aquí orando por esto, por esta situación tan complicada y tan cruel del aborto. Queremos que se acabe ese crimen, esa monstruosidad que se ha llevado a cabo durante tantos años. Y qué mejor que orando, pidiendo esa intercesión de mamita María, que ella conoce más que nunca el don de la vida, el don de un bebé, el regalo hermoso de un hijo. Así es, Angie. Las lecturas de este día nos han recordado la tiranía, precisamente, de Herodes. Y cuando nos acercamos a las lecturas que bien nos presenta la Sagrada Liturgia, tenemos que inmediatamente reconocer que vivimos en medio de un mundo donde hay una élite de Herodes, donde hay un grupo de personas que fomentan lo que llamaríamos la subcultura de la muerte, porque es difícil hablar de cultura de la muerte. La cultura siempre será algo que enriquece, que llena de valores, de buenas costumbres, ciertamente, a una civilización. Pero la cultura de la muerte no lo es. Así que hablemos de una subcultura. Hablemos de esa subcultura donde hay toda una élite de Herodes que parece tenerle miedo a la vida, que parece encarnar todo este odio en contra de los pequeños. Y podríamos preguntarnos qué hay detrás. Ciertamente, Ángel y queridos amigos, lo que hay detrás es un odio al proyecto creador de Dios. El proyecto de Dios que está precisamente en la vida misma. El mal sabe perfectamente que lastima, que hiere el corazón del Padre Creador, el corazón de Cristo Redentor, el corazón mismo del Santo Espíritu de Dios, en la medida en que toca a la criatura más amada por Dios, que somos nosotros. Y cuando toca a estas criaturas en las edades más indefensas, allí donde no se puede defender, entonces hasta allí llega la soberbia, hasta allí llega precisamente la maldad, podríamos decir el misterio de la iniquidad, de una forma desbordada, lo que es inmoral, innatural,
por decirlo de alguna manera, aquello que es totalmente abominable, como expresa la palabra, y esto es destruir la vida humana por nacer, destruir la vida de los pequeños que no pueden valerse por sí mismos. Pero también, ¿por qué no decirlo en este tiempo, Angie? También existen las mafias que trafican con niños, la trata de personas, de niños, cuántos niños explotados en su sexualidad, abusados, cuántos enfermos, tenemos que decirlo así, el fenómeno de la pederastia, la triste realidad de adultos que abusan de los pequeños, que los mancillan, los humillan, los esclavizan sexualmente. ¿Cuántos niños traficados para el disfrute de personas lastimosamente enfermas que viven en una vida pecaminosa? Queremos todo esto ponerlo ante la mirada del Señor para que se apiade y tenga misericordia de nuestra sociedad enferma, nuestra sociedad, diría, que vive una época satánica, oscura, donde ofrecen sacrificio aquello que Dios más cuida. Él mismo nos ha expresado en la palabra. Aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le aten una piedra de molino al cuello y lo arrojen al fondo del mar. Esta sociedad parece reclamar el castigo de Dios con actos tan depravados, demenciales, oscuros, satánicos, en contra de los más pequeños, de los niños, de los vulnerables, de los que están por nacer. Así que, Angie, no sé qué piensas de toda esta situación que afrontamos. Sí, como dices, Miguel, el mal es lo que quiere acabar con la inocencia, que es lo que sostiene este mundo. Si acaba con la inocencia, pues este mundo va en pique aún más. Entonces, hay que orar, hay que seguir orando por esa situación. Como nos dicen varias veces en la Santa Palabra, con la oración se puede mover montañas, con la fe, unidos todos, pidiendo a gritos al cielo, en la intercesión de Mamita María, de los santos, para que este crimen, esta monstruosidad, estas mafias se acaben. Porque si hay inocencia, si hay vida nueva, sigue habiendo esperanza. El mal quiere acabar con la esperanza del mundo. Entonces, la invitación, y unido a lo que tú dices, para orar y reunirnos todos en común unidad para seguir orando y clamando al cielo, para que nos dé fortaleza y también nos dé esa luz que necesitamos para poder combatir toda esta situación. Tenemos claro, Andy, queridos amigos, en este especial, que anualmente hay más de 73 millones de abortos quirúrgicos, por lo menos en el mundo o en el occidente conocido. 73 millones de abortos quirúrgicos, Andy, esto significa como que acabar con toda la población de Colombia y sumarle, yo creo que más o menos la población del Paraguay, la población del Uruguay, la población de Honduras, la población de Panamá. O sea, estamos hablando de que Colombia tiene alrededor de unos 46 millones de habitantes y anualmente quirúrgicamente, es decir, estos abortos que se practican en estos abortuarios o clínicas de la muerte en el mundo, quedan registrados 73 millones de abortos anuales. A eso, Angie, hay que sumarle los abortos químicos, esos que lamentablemente la industria farmacéutica gana muchísimo dinero fomentando fármacos, pastillas, para que las chicas procuren el aborto en sus propias casas, en los propios baños de sus casas, donde la vida de muchos inocentes termina recorriendo por las alcantarillas y yendo a parar a los ríos.
a las plantas de tratamiento, allí la vida, allí la creación de Dios destruida. De esos no tenemos cuenta, pero son aún más numerosos que los abortos quirúrgicos. Entonces, ese es Herodes, el Herodes que financia toda esta industria de las famosas Big Pharmas, las farmacéuticas, que están ganando mucho dinero con pastillas, con sí, medicamentos que procuran el aborto de una forma masiva, porque es doloroso advertir que se ha banalizado tanto la vida que el aborto se fomenta de una manera tan fácil, ¿no? Tengo un dolor tan grande en mi corazón, una persona muy cercana a mi corazón, una joven muy cercana a mi corazón, lastimosamente ha tomado la decisión de abortar, pese a todas las luces y las claridades que en su casa ha recibido de mamá o en los ambientes incluso de nuestra iglesia para tratar de formar su conciencia. Aún así, quizás adoctrinada por los ambientes académicos en los cuales se mueve, ha optado por terminar violentamente con la vida que se gestaba en su vientre. Y entramos a estas preguntas, Angie, no sé qué piensas tú, pero sí, creo que hoy es difícil incluso hasta valorar la verdad misma de la vida, la exposición clara de la realidad biológica. Hoy creo que la verdad misma se plantea, se expone, pero nos encontramos con la dureza del corazón, la indiferencia absoluta, incluso para acudir al aborto, porque es una moda, porque definitivamente se le ha convencido a nuestra sociedad de que es la forma como se soluciona un conflicto, el aborto. ¿Qué piensas de eso? Cada vez veo, Angie, que es más numerosa esta experiencia de ver desgarrados tantos vientres, de ver destruidas tantas vidas humanas, con la facilidad con la que se promueve el aborto en nuestros días. Sí, Miguel, como tú dices, un adoctrinamiento que nos lleva a, o sea, nos adoctrinan desde el miedo. Una jovencita que quizás ya tuvo conocimiento de que es una vida, de que es valorada, de que eso está mal, pero llena de miedo por la misma sociedad, por el mismo entorno en que se rodea, pienso que lleva a esa pobre alma frágil, porque se ha alejado de Dios, a cometer esos actos. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, que es algo que Dios nos dice, Jesús nos dice en su divina palabra 365 veces, creo que está, de no tengan miedo, porque eso nos hace mal para nuestra espiritualidad y eso es lo que están logrando. Muchas veces tenemos esa conciencia, sabemos que está mal, sabemos que es abominable todo lo que esto conlleva, pero por mi miedo, por el miedo a ser juzgada, a ser rechazada, quizás llevan a cometer este acto que, como tú dices, duele tanto que esas personas que han estado tan cerca a la iglesia lo sigan haciendo y quizás esas mismas personas lo promuevan y es doloroso ver eso. Pienso que, como he enfatizado desde un principio, cuando resultan estos casos, lo mejor y lo más conveniente es orar, pedirle a Mamita María esa intercesión de que nos dé salud de cómo hablar, porque no solamente con orar, también hay que ir a hablar, hay que ir a despertar esas conciencias, hay que ir a que despertemos de este letargo en que nos tienen adormecidos con el miedo y esa no es la idea. Está en nosotros orar, pero también está en nosotros que los demás se den cuenta que lo que estamos haciendo está mal. Que debemos fortalecernos mediante la oración, debemos quitarnos esos miedos, pero llevar a los demás ese mensaje de fortaleza, dar ese resguardo a esas personas que en algún momento distorsionan la realidad. No temas,
No tengas miedo. Lo acabas de decir 365 veces. El Señor nos repite esta expresión en la palabra, como que para que cada día de nuestro año tengamos esa voz clara. El Señor nos dice: yo estoy contigo, no temas, te acompaño. Esto no solo se lo dice a la mujer, a la joven embarazada, sino que también se lo dice al padre de la criatura, al varón. No tengas miedo, te voy a ayudar. Voy a hacer todo lo posible para fortalecerte en tu paternidad. No tengas miedo. Sin embargo, yo creo que estamos ante una situación que nos lleva, Angie y queridos hermanos, a pensar que este es el signo material de una gran apostasía, de una gran negación de la verdad, de la fe. Miren, a mí me parece increíble. Por un lado, nosotros siempre que vamos a la Eucaristía, nosotros recordamos esas palabras que bien nos consignó San Pablo y que nos presentan también los evangelistas acerca de la consagración. Cuando el sacerdote mismo toma el pan en sus manos y se va a dar ese momento tan hermoso de la transustanciación. Recordamos esas palabras categóricas de Jesús. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Sin embargo, pareciera que en nuestros días el mal, Angie, generará lo contrario. Es decir, mientras contemplamos a Cristo que se da para la vida de todos nosotros, también a la larga en el mundo secular, escuchamos expresiones tan dolorosas como las del feminismo radical, que comienzan a decir: esto es mi cuerpo y hago con él lo que se me da la gana. O sea, ya no es esta generosidad de Cristo que dice: esto es mi cuerpo, pero que se entrega por ustedes, que les alimenta, que les fortalece, sino que hay una respuesta soberbia, deformada y envenenada, y con él hago lo que se me da la gana. Que a la larga es una mentira, porque sabemos que en el vientre de una madre ya no está su cuerpo, está el cuerpo de un ser totalmente diferente, único e irrepetible. Pero lo que veo es esta soberbia humana de no querer afrontar lo que la enseñanza de la iglesia nos dice. Ahora, si bien Cristo se sacrifica por nosotros, también advertir una realidad. El aborto, hoy por hoy, es un sacrificio humano doloroso que los satánicos, como bien los han expresado muchos que se han convertido al catolicismo, que han encontrado el camino de Cristo, muchos lo han expresado, que en sus reuniones, en sus encuentros satánicos, siempre invocan y consagran cada acto de aborto en el mundo a Satanás, porque entienden que es el acto de oposición, de sacrificio, de muerte, contrario al acto de vida que significa la Eucaristía. Allí hay una confrontación, por eso no es extraño ver cómo poderosos satánicos, masones en el mundo, gente oscura, intenta promover el aborto e intenta vulnerar naciones como las nuestras en América Latina, en América Central, que fueron construidas precisamente por el pensamiento del catolicismo a través de la evangelización que la amada España hizo de todas nuestras tierras. Somos estados, somos pueblos que brotaron de la nueva evangelización. Pero fíjense que nos encontramos con esto, Angie, es con la antítesis, con lo contrario. El aborto es el fracaso de una sociedad sin esperanza, pero también es de alguna manera, perdónenme que utilice esta expresión, es la liturgia oscura
Es el culto oscuro, opuesto al Dios de la vida, porque es el sacrificio de inocentes, es el derramamiento de sangre de los pequeños que no pueden defenderse, es la manifestación antinatural de convencer a una madre de que se desprenda de sus propias entrañas y convierta su vientre, que es lugar de acogida, que es lugar de seguridad, y lo convierte en una tumba, en el lugar más inseguro, más peligroso, más... Dios mío, es lo que vivimos. Es lo que vivimos. Por eso no se puede normalizar. Y aquí volvemos a un punto que me parece que es muy actual hoy, que tenemos que recordarlo. El aborto, como nos enseña la Iglesia Católica, como lo reafirmó San Juan Pablo II, como bien lo expresó Benedicto XVI, el aborto es inmoral y nada bueno se puede extraer de él. Eso tenemos que recordarlo, sobre todo cuando hoy en torno al aborto estamos hablando de cooperación remota o lejana con el mal frente a ese tema del biológico que ya ustedes saben, colocan en los cuerpos. No, 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 no. El aborto es inmoral y nada bueno se puede sacar o extraer de él. Que eso nos quede claro. Pero bueno, me queda esa sensación primero de que hay una impiedad en la que se sumerge toda la tierra, Angie y queridos hermanos, y que se nutre de la sangre de inocentes, se nutre del dolor de los niños que son abusados, que son maltratados, que son comercializados para el placer y disfrute de un montón de enfermos. Que el Señor tenga misericordia de ellos, ciertamente. Pero, por otro lado, allí me queda bien la sensación de que por ser un pecado abominable, es un pecado que clama al cielo. Es un pecado que de alguna manera como que reclama la ira de Dios sobre un pueblo equivocado, sobre una sociedad y una estructura equivocada, orgullosa, como la de nuestros días. Entonces allí, ¿cómo crees que puede experimentarse el corazón de Dios, de Cristo mismo, el corazón de nuestra Madre Santísima, que recordábamos estos días, embarazadita, Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Cómo puede sentirse la Señora ante estas aberraciones tan complejas que cometemos en nuestros días? Sí, es un grito silencioso el tema del aborto. Cada niño, cada bebé que es matado, porque no tiene otra palabra, es un asesinato hacia la inocencia, hacia eso que Dios ha creado, llega al corazón y penetra lo más profundo de nuestro alma. Cada grito, cada dolor, cada llanto resuena en los oídos de nuestro amado Dios. Y eso, como tú dices, clama un castigo. Un castigo gigante, porque no es cualquier cosa, es la inocencia misma, es la vida, lo que Dios ha creado, ese ser humano que el Señor ha decidido darle vida y que nosotros con nuestra inconsciencia, con nuestra inmoralidad, hemos querido acabar, hemos querido decirle, no, no quiero aceptar tu plan, Dios, quiero aceptar mi plan, quiero poner mis ideas encima de las tuyas, quiero poner mi bienestar por encima de lo que tú quieres. Entonces, como tú dices, es claro, es un castigo que está clamando así. Es doloroso. Mamita María, en estos momentos, yo he visto una imagen de la Virgen María con los bebés abortados en la mano y ella llorando, porque duele, duele ver esta realidad, duele ver cómo se contrarresta la vida que da la madre y ahora la muerte que ella misma da. Sabemos que es mal influenciada y que todo este tema satánico, de este tema espiritual del mal, porque detrás de todo esto no existe otro nombre sino el mal, Satanás, que quiere acabar con la inocencia, con la vida pura, ha querido
enrollar a todas estas madres. Nos ha querido vender esa idea falsa para eso, clamar esa ira de Dios y que ninguno pueda encontrar esa salvación y ese descanso en él. Por eso, rectifico, hay que volver a orar. Hemos dejado de un lado la oración. En nuestra humanidad, nuestros jóvenes ya no quieren orar, ya no quieren orar. Creen que es aburrido, creen que es innecesario, pero es necesario que hoy tomemos esa conciencia. Quizás nosotros que hemos pasado por esa vida de diversión, de placeres efímeros y mundanos, que tenemos esa conciencia de todo el mal que causa, volver a tomar esa conciencia de que al cielo debemos clamar, pidiendo misericordia, pidiendo ese auxilio, esa fortaleza, como ya lo he repetido varias ocasiones, de poder seguir clamando e intercediendo por tantas situaciones difíciles y bueno. Pienso que es un momento más que nunca para orar por la inocencia. Y hoy sí que es más que claro orar por esa inocencia, por ese nacimiento, por dejar la vida ser vida y no seguirla impidiendo con nuestras ideas erróneas y con nuestro mal concepto de una libertad. Amén. Fíjate, Angie, que me parece muy, muy importante esto que nos precisas, porque hay dos realidades. Una es que a veces tenemos que ver el problema a la cara. Yo sé que estamos viviendo en una época, Angie, queridos amigos, de decir lo políticamente correcto. O sea, es a veces como que la verdad no es lo políticamente correcto y entonces la silenciamos, pero es claro que sí. A ver, hay una amiga nuestra, Ana Isabel Casas, administradora de nuestra comunidad Casa de la Misericordia, que usa una frasecita, una palabrita, que a mí me ilumina mucho en estos casos. Ella dice, hombre, es que no se le puede hacer terapia a un tumor. Y me parece claro, o sea, los tumores se estirpan allá, se va al fondo, se estirpan y listo, porque si no, se llevan la vida con ellos. No se puede hacer terapia a un tumor, hay que ir a la raíz. Entonces, sí, hemos hablado fuerte, hemos hablado de ira divina, de pecados que claman al cielo, hemos hablado de un pecado que es abominable, como lo expresa la misma palabra de Dios, que es antinatura, que es antinatura, arrancar del vientre la vida. Hemos hablado de sacrificios que se ofrecen a Moloch, a estas entidades oscuras, satánicas, no solamente el acto libre de una niña allí, sino aquello que la misma fuerza espiritual del mal termina consagrando, reclamando, y como que el mal se alimenta de esto, ¿no? Es decir, se nutre de esto, así como la gracia, Angie, queridos hermanos, hacen el mundo más cargado de oxígeno, así como cuando la familia reza, comulga, vive la caridad y entonces se respira en medio de la familia cosas aún mucho más agradables. Así la ausencia de la gracia y la presencia del pecado grave hace las cosas más fuertes, más complejas, hace el ambiente más pesado, más conflictivo. Así sucede. Millones de abortos aconteciendo durante el año en el mundo, miles de abortos cotidianos. Cuánto enrarecen el ambiente, cuán pesada es la existencia, cuán contaminante es. O sea, hoy hablamos de los ríos contaminados, hoy hablamos de cuánta huella de carbono genera cada ser humano en el mundo. Hoy hablamos de los gases de efecto invernadero, hoy hablamos de la contaminación en términos generales en un tiempo en el que estamos exaltando tanto el tema de la ecología, de bueno, todo esto que ustedes bien conocen, pero ¿cuánto contamina procurar las muertes de tantos niños inocentes? ¿Cuánto contamina el abuso sexual de tantos niños y niñas, de tantos pequeños en el mundo?
Eso es delicado, mucho más delicado que el smog en nuestro ambiente. Pero de eso no hablamos, o sea, eso es políticamente incorrecto, es lo que quiero decir, estos temas son políticamente incorrectos. Y entonces estamos entrando a normalizar lo que es antinatural. Lo estamos viendo normal. Normalito. Normalito, eso es, sí, eso es como cualquier otro pecadillo, como cualquier otra falta, no, no, y no es así. Es un pecado contra el Creador. Atenta contra el Creador, es la criatura misma diluyéndose. Lo estamos diciendo con claridad, porque los problemas cuando queremos resolverlos hay que verlos a la cara y hay que llamarlos por su nombre. Ahora, lo segundo que quiero decir de esto junto a Angie es, nosotros somos la religión que ha brotado también de una esperanza en la tumba. Cristo ha vencido la muerte en la tumba. Cristo no lo ha contenido la muerte. Y yo, Miguel Fernández y Angie, hemos sido testigos de muchas vidas restauradas, recuperadas, libres, de muchas vidas embellecidas que han salido de la tumba del aborto. Yo tengo amigas personales, amigos, que han sido víctimas del aborto, porque entiendo que ninguna madre, en el fondo, con sus cinco sentidos, en sus cabales, como decimos, jamás optaría por el aborto si no hay detrás presiones, adoctrinamientos ideológicos, confusiones, miedos, lo que hablábamos hace un momento, Angie. Es decir, todo esto sucede por un cúmulo de situaciones que el mal mismo sabe acomodar para poner allí en el abismo la vida de una hija de Dios o de un hijo de Dios o de un pequeñito de Dios que está en su vientre. Esto, lo que quiero decirles es, los cristianos católicos sabemos que la vida indestructible ha brotado también de la tumba, es decir, del vencer la muerte en la tumba, como lo hizo Cristo resucitado. Por eso, lo que quiero decirte, querida mamá, querido papá, que perdiste a tus bebés de forma violenta, o si bien conoces en tus hijos, tus sobrinos, vecinos que hayan pasado por la tragedia del aborto, es decirle esto que queremos gritarles desde este especial. Ni Herodes venció, ni Herodes triunfó ayer y tampoco lo hace hoy. Porque Cristo vence, porque Cristo sana, porque hoy los más grandes defensores de la vida fueron víctimas del aborto. Yo conozco el caso de una mujer que acompañé en sanación interior, 14 abortos quirúrgicos. Y les puedo decir, seguramente aquí no puedo darle mayores datos, pero les puedo decir que hoy esta dama grandiosa, católica, esplendorosa, tiene dos hijas maravillosas. Quiero decirles que ella es un testigo de la vida, recuperada de ese abismo, levantada, porque la tumba no tiene la última palabra, la muerte no tiene la última palabra. Dios sana las heridas del aborto y Dios a este que sana lo vuelve un testigo. Eso hizo con Bernard Nathanson. Quiero que lo busquen allí en Google, ustedes pueden investigar. Bernard Nathanson, un doctor que fomentó el aborto en los Estados Unidos, que fue el gran líder, el gran pionero del aborto en los Estados Unidos. Hay una película, una cinta, un documental que se llama El Grito Silencioso de Bernard Nathanson. Está grabado por allá ya casi como a blanco y negro, pero lo pueden encontrar aquí en YouTube. Bernard Nathanson, un judío
que relativizó la vida, no comprendiendo, cometió abortos de todo tipo, incluso hasta los abortos de sus propios hijos, con aquellas que eran sus compañeras, los practicaba. Incluso algunos hijos que le crecieron también practicó abortos. Pero fíjense, ¿verdad, Nathanson? Después de haber caído en lo más oscuro, de haber hecho un emporio económico, porque el aborto genera mucho dinero, eso es lo que tienen que saber. Aquí en Bogotá tenemos un sector que se llama Teusaquillo, que está lleno de casas que promueven el aborto a diestra y siniestra, porque genera mucho recurso, porque detrás hay mucho dinero. O si no, pregúntenselo a entidades como Profamilia en Colombia o Oriéntame, con nombre propio, porque estamos viendo el problema tal cual es. Lo que quiero decirles, mis amigos, es que Bernard Nathanson, cuando llegó el ultrasonido y grabó, puso las máquinas para ver cómo él extraía un bebé desde el vientre, experimentó lo que él llamó el grito silencioso de un bebé, que le estaba huyendo a las máquinas que lo trataban de succionar y reventar, queriendo poner su vida a salvo. Bernard Nathanson se convirtió. De hecho, recibió todos los sacramentos un día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bernard Nathanson se atrevió a decir: yo soy responsable de 73 mil abortos practicados en mis clínicas. 73 mil abortos. Eso no es poco, eso es muchísimo, muchísimo. Pero ¿saben qué? A Bernard Nathanson le debemos nosotros hoy los Providas gran parte de esta defensa alegre que vivimos porque nos enseñó a descubrir la grandeza de la vida. Nos enseñó a descubrir el valor de la vida. Sí, se equivocó, pero siempre el Señor nos da oportunidad para arrepentirnos, convertirnos y hacer lo correcto y reparar en la vida. Eso emprendió Bernard Nathanson. Y eso podemos emprender cualquiera de nosotros. Es decir, Herodes no triunfa. Herodes no es el victorioso de esta historia. No lo serán las grandes élites y poderes económicos hoy que desde la ONU envían millones y millones de dólares, como el señor Soros y demás sinvergüenzas que tratan de destruir la vida humana por nacer. Queridos hermanos y amigos, queremos orar por la sanación de los vientres heridos, pero también para que todos los que de alguna manera en nuestras familias hemos sido tocados por el aborto, todos aquellos que se han sentido movidos por presiones, muchas madres que han perdido a sus hijos de forma violenta porque quedaron solas por el discurso ideológico de ciertas líneas pervertidas en la política, en la academia, en los colegios y demás. Hoy queremos reparar por eso, pero también queremos pedir al Señor la gracia de que suscite defensores alegres, entusiastas de la vida, que suscite acompañantes de procesos de sanación interior, porque yo soy testigo, veo mujeres allí reconstruidas, alegres, que son mamás esplendorosas. ¿Cómo no recordar a nuestra querida amada Rosa Pérez? Búsquenla por ahí en las redes sociales, una actriz y modelo colombiana que cuenta su experiencia precisamente del aborto y hoy es una madre admirable, una esposa maravillosa, un gran ejemplo de vida católica. ¿Cómo no recordar a tantas? Yo tengo la fortuna de conocer a muchas con las que comparto y a muchos varones también valientes que se han levantado y que son testigos hoy de la vida humana. Así que queremos orar por todo ello,
recordándoles que vemos el problema a la cara, lo llamamos por su nombre, pero también somos testigos de cómo Dios reconstruye, levanta y cómo el Señor hace de nosotros personas realmente comprometidas con la vida, que anunciamos el Evangelio de la vida. Quiero recomendarte por último, junto a Angie, que leas por favor ese documento que nos dejó Juan Pablo II, una carta preciosa, Evangelii Vitae, el Evangelio de la vida. Evangelii Vitae, Evangelio de la vida. Búscala y bájala en tu celular y léela. Ahí está toda la doctrina de la vida que nos propone nuestra Santa Iglesia Católica. Cómo no recordarte también, por favor, que leas nuestra doctrina católica, el catecismo, tantas enseñanzas, por ejemplo, que nos dejó el Papa Pablo VI en referencia a la vida humana. Así que todos a formarnos como católicos para que la vida siga triunfando. Así que vamos a orar, Angie, vamos a orar y ofrecer este rosario por todos los jóvenes. Yo le pido al Señor la gracia de que como Angie, todos nuestros muchachos en la casa de la misericordia, los hijos, los sobrinos en nuestras familias, en toda la familia espiritual de la casa de la misericordia, los niños, seamos militantes de la vida. Es decir, seamos guerreros de la vida, que no nos avergoncemos en defender la vida, que seamos soldados de Cristo. Sabemos que los soldados enfrentan batallas, que podemos resultar heridos. No importa, vamos al campo de batalla, vamos a darnos duro con quien sea, en el debate de las ideas, en la oración, pero vamos a defender la vida humana porque es voluntad del Creador. Voluntad del Creador, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso damos esta batalla, sin detenernos en lo políticamente correcto. Vamos hacia adelante confiándonos al Señor. Te invito para que oremos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Reparamos, pedimos perdón por el pecado de la indiferencia ante la vida. Reparamos y pedimos perdón por todas estas élites económicas que quieren despoblar el mundo y que ven en el aborto el instrumento eficaz para destruir la vida humana. Reparamos por esas máximas como las que expresó Malthus, este economista que tanto estudian en nuestras academias, aquel que se atrevió a decir de que la pobreza no se acababa precisamente aumentando los salarios de los trabajadores, sino que se acababa acabando con los pobres. Y acabar con los pobres es precisamente crear políticas de antinatalidad. Lo que vemos, fomento de anticonceptivos a diestras y siniestras, fomento de leyes abortivas que hagan inviable la posibilidad de la vida, como sucede en Colombia, en Estados Unidos y en tantas naciones. Oremos para que el Señor mueva la conversión a todos y cada uno de estos hombres y mujeres equivocadas que vuelven ley lo inmoral, lo antinatural. Que el Señor los perdone a ellos y a nosotros por nuestros graves pecados. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón
porque con ellos Porque he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oramos los misterios gozosos. Estamos en este tiempo maravilloso de la Navidad, Angie, el triunfo de la vida. Y la vida se abre paso de la forma como menos nos esperamos. Aunque Herodes quiere impedir la vida, no pudo. Allí está Jesús en nuestros pesebres, en nuestro corazón y lo contemplamos. Así queremos que se abra paso la vida en cada vientre. Que ningún seguidor de Herodes ose obstaculizar la posibilidad de ver respirar, crecer, realizarse y planificarse cada vida sobre la cual el Señor sopla su aliento. Así que vamos a contemplar los misterios gozosos. El primero, la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María y la encarnación del Hijo Santo de Dios. María sintió confusión por el saludo del ángel. Sin embargo, se recogió por cumplir la voluntad de Dios. Se regocijó por cumplir la voluntad de Dios. Oremos para que los que estén cruzando por penas o dificultades por sus embarazos reciban la gracia de confiar en la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Amén. Jesús, perdona Perdona nuestros pecados, líbranos líbranos del del fuego fuego del infierno, del lleva al cielo infierno, a todas las almas, especialmente especialmente a a las las más más necesitadas necesitadas de de su vuestra infinita misericordia. misericordia. Amén. Jesús protege y salva a los niños por nacer. Vamos, queridos hermanos, a contemplar el segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre. Oramos para que la gente comprenda que el aborto no se trata sobre niños que pueden venir al mundo, sino sobre niños que ya están en el mundo, viviendo y creciendo en el vientre de sus madres y los cuales serán asesinados. Oramos, queridos hermanos, suplicando para que todas las madres que se encuentran embarazadas ciertamente comprendan que el aborto no les impide ser madres, sino que las convierte en madres de un niño asesinado. Que esta claridad, esta total verdad pueda encarnarse y pueda iluminar la vida de tantas jóvenes madres en nuestro mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. Jesús protege y salva a los niños por nacer. Vamos a contemplar, queridos hermanos, el tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo Santo de Dios en Belén. Dios mismo nació como un niño. La grandeza de una persona no depende del tamaño, puesto que el Rey de Reyes recién nacido es un pequeño. Oremos para que la amenaza de aborto contra los no nacidos que no alcanzan tamaño adecuado sea eliminada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. Jesús protege y salva a los niños por nacer. Contemplamos, queridos hermanos, el cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. El niño es presentado en el templo porque el niño pertenece a Dios. Los niños no le pertenecen ni a los padres ni a un gobierno. Ellos y todos nosotros le pertenecemos a Dios. Queremos orar en este misterio muy, muy especialmente por todos nuestros
pequeños, en los hogares, por todos los infantes en tu casa, en las casas y hogares de tus conocidos, de tus seres queridos. Piensa en ellos, trae a tu mente sus nombres. Oramos por todos los niños que hacen parte de nuestra comunidad, de nuestra familia espiritual, para que el Señor los defienda, para que el vientre de la Virgen María los proteja, sobre todo en estos tiempos en los que hay tantas acciones en contra de ellos, en contra de la pureza de nuestros niños, de su integridad física, de su salud, para que el Señor y la Santísima Virgen María los libre de todo mal y peligro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de vuestra infinita misericordia. Amén. Jesús, protege y salva a los niños por nacer. Contemplamos el quinto misterio gozoso en esta octava de la Navidad, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El niño Jesús estaba lleno de sabiduría, porque Él es Dios. Oremos para que toda la gente pueda ver la sabiduría de sus enseñanzas sobre la dignidad de la vida y podamos comprender que sus enseñanzas no son una opinión, sino que son verdad. Queremos orar, Angie y queridos amigos, este último misterio, pidiendo la presencia de San Juan Pablo II, la presencia del Santo Padre Pío, la presencia
de Santa Faustina, queremos orar en comunión con todos los santos del cielo, con los ángeles del cielo, para pedir la gracia de la conversión del mayor número de almas que puedan asumir de forma férrea la defensa de la vida. Que el Señor rescate a quienes se encuentran perdidos, obnubilados por ideologías perversas, pervertidas, que les han hecho perder la fe en la defensa y la promoción de la vida humana. Por todos aquellos que generan toda esta subcultura de la muerte, por todos aquellos que fomentan el aborto con ese músculo económico con el que es difícil competir, pero sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Queremos orar por ellos, que puedan doblar sus rodillas ante el Señor. Así como se convirtió Bernard Nathanson, así, Señor, queremos ver tu milagro en tantos que hoy difunden el aborto por el mundo. O pedir la gracia de la conversión para Mónica Roa en Colombia y todos los feministas y demás que le acompañan y que han lastimado y dañado precisamente el tejido social de nuestro pueblo con sus propuestas de muerte en Colombia. Así sucesivamente, por todos aquellos que hacen el lobby en favor del aborto en el mundo entero. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor los seduzca, que el Señor no les tenga en cuenta ese grave pecado, que el Señor los abrace en su infinita misericordia y puedan ellos reconocer su equivocación y vuelvan al Señor. Que sean liberados de todo lazo de mentira y de oscuridad que el maligno haya colocado sobre sus almas, sobre sus pensamientos, sobre sus conceptos y raciocinio. Que el Señor de la Misericordia y Nuestra Señora de Guadalupe los rescaten de todo mal. Por ellos y también por los grandes defensores de la cultura de la vida, de esta batalla cultural en nuestros pueblos. Quiero orar muy especialmente por la acción provida, la defensa férrea de la vida que hace Agustín Lara, que hace junto a él tantos, tantos jóvenes y adultos valientes como Mamela Fiallo, que el Señor bendiga el apostolado que hace el padre Javier Olivera Rabassi, que el Señor mueva también todas sus gracias en favor de todos estos héroes cercanos de nuestro tiempo. Quiero orar muy especialmente por Samuel Ángel en Colombia, por todos y cada uno de nuestros líderes en los movimientos eclesiales, orar por lazos de amor mariano, orar por tantas comunidades especiales en esta batalla cultural, que el Señor les anime. La Santísima Virgen María los proteja, los haga fuertes, valientes y decididos, y por todos nosotros en la casa de la misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu mulieris, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieris, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieres, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieris, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Oh mi Dios buen Jesús, Jesús, perdona perdona nuestros nuestros pecados, pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo cielo a a todas todas las las almas, almas, especialmente a especialmente las más más necesitadas necesitadas de vuestra de infinita vuestra misericordia. misericordia. Amén. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no te creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Jesús protege y salva a los niños por nacer. Queremos suplicar en estas oraciones finales por el Santo Padre, para que seamos en tiempos de lucha en favor de la vida, confirmados en la verdad, que se aleje de la iglesia toda ambigüedad ante el aborto, que seamos de una sola pieza, que defendamos los intereses de Dios, que seamos valientes, que seamos proféticos, que tengamos la parresía, la franqueza para abordar estos temas, sin mundanidad, sin amiguismos con el mundo. El Señor nos concede esa gracia. Oramos muy especialmente por la paz de nuestros pueblos, la paz que está unida al respeto de la vida humana por nacer y al respeto de la inocencia de nuestros pequeños. No habrá paz en el mundo, ciertamente, si no nos dirigimos con confianza a la misericordia de Dios. Pero también no va a haber paz si no respetamos las leyes y las normas de Dios, que nos recuerda que los niños son sagrados. Nos recuerda aquel mandamiento inamovible: no matarás. Aquí no hay términos medios. El Señor nos permita como creyentes católicos escuchar atentamente su voz. Pedimos la paz de nuestros pueblos. Que el Señor nos perdone por tanta sangre inocente de nuestros pequeños y de nuestros niños, sí, niños que han sido enfilados para las guerras, los conflictos, niños que han sido abusados en grupos armados ilegales, como ha sucedido en Colombia, en medio de toda la violencia y el conflicto armado. Nos dicen precisamente algunos informes que se han perdido anualmente más de 8 millones de niños en el mundo. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con estos pequeños? Detrás está toda la mafia de la trata de personas. ¿Qué pasa con estos pequeños?
¿Por qué no hay campañas para informarnos sobre este desastre moral que vivimos? ¿Por qué hay tanto silencio? Oramos para reparar por todo eso, por el silencio de los medios de comunicación, por el amiguismo y la complicidad de los poderosos, de las entidades que deberían defender a nuestros pequeños. Pedimos al Señor perdón y misericordia. Que el Señor nos conceda la gracia del arrepentimiento. Suplicamos por las almas del purgatorio, especialmente quizás por tantos niños que se encuentran allí a causa de la destrucción de la moral, tantos niños que no recibieron un buen ejemplo de papá, de mamá, y cayeron en medio de este mundo sexualizado, erotizado, pervertido, y se encuentran allí necesitando también de nuestras plegarias. Oramos por las almas del purgatorio. Clamamos al Señor en esta hora también, muy especialmente, por la Casa de la Misericordia y por todo el movimiento Provida en el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Queridos hermanos, acudimos a nuestros santos para pedirles a ellos que protejan a nuestros niños. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santo Padre Pío, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos y santas del cielo, rogad por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Todo lo hemos hecho para la gloria de Dios y la salvación de nuestros niños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, allí. Bendito sea Dios por este momento, este especial, especial de nuestros santos inocentes. Realmente no es un día para las carcajadas, las burlas o estas inocentadas que fácilmente nos presentan en nuestros medios de comunicación habituales, nacionales, en nuestros pueblos y naciones. Es un tiempo para reparar por el grave pecado del aborto, por el abuso a nuestros pequeños, a nuestros niños, como lo hemos hecho. Y queremos pedirle a todos los padres de familia, a los adultos que nos han acompañado, oremos por nuestros niños. Oremos por todas y cada una de las mujeres que se encuentran embarazadas en estado de buena esperanza. Oremos para que el Señor nos permita hacer resurgir una cultura de la vida en medio de las luchas fuertes que brindamos como iglesia y como sociedad. Sí, Miguel, también quiero hacer una invitación muy especial, a tener esa claridad de que el aborto no es la solución de nada.
esa falsa mentira que nos han dicho, pero no, el aborto es un problema mental, un problema físico y espiritual. Tenemos que acabar con esa idea de que es la salvación a todos nuestros problemas. Y mujeres, hombres, familias, no tengamos miedo a asumir el reto de una nueva vida. Si Dios la permite, Dios nos da los medios para poder sacarla adelante. Dios está pendiente de nosotros, como lo ha estado desde siempre. No tengamos miedo a decirle sí a la vida. No tengamos miedo a alzar la voz por aquellos que no. Amén. Nos despedimos así con nuestro grito de batalla. Jesús, En en ti ti confío. confío. Bendiciones.